Hola, buenas tardes. Buenas noches. O buenas noches. ¿Con quién estamos hoy? Me llamo José Luis Durán, natural de Madrid, vivo en Madrid, España. Vale, José Luis, ¿y a qué te dedicas? Mi trabajo es de contable en una empresa de construcción. Y, José Luis, ¿cuántos años has trabajado en la construcción? Pues en la construcción llevaré aproximadamente unos 31 años o 32 años. Muy bien. Y sabes que, perdón, últimamente se habla mucho de la crisis. ¿Cómo te ha afectado la crisis, si te ha afectado? La crisis ha afectado mucho al sector de la construcción. De hecho, creo que de cada 10 empresas que había hace 2 años, ahora solo queda una o dos, como mucho. Con lo cual, el número de empleados en la construcción ha bajado muchísimo, como consecuencia de la crisis. Y creo que esta crisis va a durar al menos 4 años más. No creo que se construyan edificios de vivienda durante al menos 2 años. Y, por ejemplo, en tu empresa, ¿ha perdido mucha gente su trabajo? Naturalmente que ha perdido mucha gente su trabajo. De hecho, ahora estamos solo 3 en la empresa y actualmente no tenemos trabajo. Entonces esperamos dar ofertas para hacer obras nuevas, pero ahí estamos. ¿Y crees que la crisis ha afectado por igual a todas las regiones de España? Pues imagino que sí, que ha afectado por igual, especialmente en las zonas de Madrid, la costa este y costa sur, Cataluña, en fin, creo que en todas las zonas de España. ¿Y tú dónde vives? Vivo en Torrejón de Ardoz, Madrid. En la capital. Sí. Muy bien, pues, ¿alguna pregunta más, Gordon? Bueno, entonces dices que eran 3 personas en la empresa. ¿Sí? Correcto. Sí. Entonces, ¿cómo ves este año que viene, por ejemplo? Lo veo crucial. Si este año no cogemos obras, especialmente en los 3 primeros meses del año, o 4 primeros meses, seguramente tengamos que cerrar la empresa. Bueno, cerrarán la empresa los dueños. Sí. Y típicamente, fuera de la crisis, los meses más concurridos del año, normalmente en la construcción, ¿son cuáles? Los meses más concurridos son especialmente los meses de verano, desde marzo hasta septiembre. Sí. Donde más trabajo hay en construcción. Pues porque en invierno, también trabajamos en invierno, porque nosotros hacemos estructuras de los edificios y lo hacemos durante el año entero. Y trabajamos desde enero hasta diciembre. Sí. Todos los años. Pero la gente, cuando va a empezar una obra, si puede empezar cuando él quiera, pues suele empezar en el mes de marzo, así, febrero, marzo, que ya va buscando el verano, sí, primavera, verano, para que no haya que echar aditivos al hormigón, en fin, pues, vale, sea donde no haya lluvias ni nieve. Y, José Luis, aparte de la construcción, ¿qué otros sectores crees tú que se ven más afectados por la crisis? ¿Qué otros, pues, trabajos? Especialmente los sectores afines a la construcción. Por ejemplo, es el hormigón, el acero corrugado. Y también te hablo ya de las personas que ponen puertas, que ponen suelos, terrazos, pues que fabrican. Porque ten en cuenta que la construcción, ahí trabaja muchos sectores, muchísimos sectores. Desde que empieza el arquitecto con los proyectos, van los camiones, las máquinas excavadoras, van los poceros,
de la pocería, luego malo de la cimentación de la estructura, que somos nosotros, y luego van albañiles, enfoscadores, y, pero antes con nosotros han pasado, con los de cimentación de la estructura, han llevado hormigón, acero corrugado, madera, pero son trabajos para otros sectores. Luego con los ladrillos, pues la gente que, las cerámicas que hacen ladrillos, la que hacen gres, los que hacen cemento, los que hacen yeso. Luego después vienen los fontaneros, pues tienen que comprar lavabos, en fin, toda la grifería, y todos para hacer los cuartos de baño. Y luego después también tienen que hacer la cocina, montar calentadores, tienen que poner los muebles de cocina, la lavadora, frigorífico, en fin, la vajilla, todo eso son trabajos que se dan a muchas empresas también, después hasta que por último llegan los pintores, que se ponen a pintar, y han pasado ya también ya los que ponen las puertas, y las hacen las puertas, los que las colocan e instalan. Y por ejemplo, los pequeños comercios, los comercios locales, como las tiendas locales, familiares, ¿crees que se han visto muy afectadas o crees que sobreviven? Hombre, yo creo que afectados están todos. Afectados por la crisis están todos los sectores. Aunque es cierto que el que más castigado está es el de la construcción. Es el más castigado está. Pero no obstante, si no hay construcción, no se mueve dinero, la gente no compra lo que compraba antes.